Tengo conocimiento de que en años anteriores había estado por lo menos algunos de la universidad aquí. Sí tengo a nivel personal pues, bueno, la experiencia positiva de lo que el año pasado por primera vez hicimos, que fue aquella primera copa de hermanamiento con el club Blanqueada, también de Montevideo, ¿no? Y bueno, deciros que efectivamente para vosotros, que en este caso aunque hayáis venido a Navia, pero sí sois nuevos en esta experiencia, decir que, bueno, pues un poco de la mano de vuestro compatriota Dani, pues bueno, vimos un poco la idea de que podría ser positivo el hacer este tipo de una copa de hermanamiento entre aprovechando vuestra presencia aquí en Navia, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos, lógicamente, después de plantear la idea, la trasladamos lógicamente a los representantes de los tres clubes que tenemos en este momento en el municipio de Navia, ¿no? Que son el Andes, el Navia y el Puerto de Vega. Bueno, los tres equipos, los tres presidentes que están aquí presentes en este momento, que yo creo que tenemos que decir claramente de que la disposición fue totalmente positiva desde un principio para colaborar en ese combinado con los jugadores de este equipo, ¿no? Y por supuesto tenemos que agradecer también la presencia de José Luis Pérez P. José Luis, bueno, pues ha sido jugador de fútbol, ha sido entrenador durante muchos años y por supuesto pues, se prestó totalmente favorable a hacer un poco, digamos, de seleccionador de este combinado, ¿no? Bueno, pues nada, la experiencia yo creo que fue francamente positiva. El resultado creo que fue de empate a uno, ¿no? Y al final, pues, los penaltis los tiramos mejor. ¿Qué vamos a hacer? A ver si... Y entonces, nada, saludar, bueno, decir que efectivamente ya conocéis para los miembros de aquí de Navia, Tony es el presidente que está a mi derecha, presidente de la delegación de vuestra, que si ya lo conocéis, lógicamente. Y Diego Pérez es el entrenador, ¿no? El entrenador del vuestro. Yo no mucho más, decir que, bueno, sabéis que efectivamente el partido lo vamos a celebrar el próximo jueves a las 5 de la tarde en el campo del Pardo. Creo que algunos me parece que ya lo conocéis. Y bueno, desde luego agradecer, por supuesto, aparte de los tres presidentes, agradecer en este caso al presidente o al responsable del Navia Club de Fútbol, porque efectivamente, bueno, pues nos facilitan todo el tema de las instalaciones y demás, ¿no? Es un enorme placer que Rentistas Universitario esté nuevamente visitando estas tierras, en la cual tenemos muchos amigos. Nuestros pueblos tienen una muy larga y rica historia de emigrantes e inmigrantes, sobre todo desde mediados del siglo XX hasta la fecha de hoy. Hace unos días leía en la prensa de mi país que España prevé aumentar su inversión en nuestro querido paisito, cosa que nos alegramos, pues le dará a la gente del Uruguay una mejor calidad de vida, seguramente. Hoy hemos venido con nuestro equipo a culminar nuestra etapa de preparación previa al inicio de la temporada oficial de la Liga Universitaria de Deportes, pues el torneo se inicia el 26 de abril. Con la pelota de por medio, los uruguayos somos muy felices y a veces no nos entienden, pues tenemos un solo objetivo con ella, que es ganar. La primer pelota es la última y la última es la gloria. Así somos desde chiquitos, es nuestra idiosincrasia, es lo que llevamos muy dentro nuestro. Sabedores que nuestro fútbol es más que amateur, porque ustedes ya saben que estos chicos que están acá, para defender nuestra camiseta y nuestro club, deben abonar una cuota mensual todos los meses del año. Tenemos que agradecer profundamente que la segunda Copa Hermanamiento esté nuestro equipo disputándola. También agradecer a las autoridades de vuestro ayuntamiento, en forma especial a mi hermano Dani,
que sin su conocimiento esto no sería posible. Y por último, a la directiva de nuestro club, que en forma unánime autorizó este viaje. Muchas gracias. Obviamente nosotros tomamos este acontecimiento, que es un honor participar, como el partido, el objetivo deportivo nuestro dentro de esta semana, o sea que lo vamos a hacer con total seriedad y responsabilidad, y que sea una fiesta dentro de lo posible, que se compita en buena ley y obviamente que gane el mejor. Y no, las últimas palabras que quería decir, que de repente llegan a oídos de muchos compañeros que quedaron allá, que nosotros hoy somos una delegación de 26 personas, donde hay 21 futbolistas, que no todos pertenecen al plantel de la mayor, de la categoría mayor, que estamos aquí por ayuda, no solo esfuerzo nuestro, laboral, de ahorro, lo que sea, sino por ayuda de familiares, de amigos que colaboraron con nosotros, y mucha ayuda también y colaboración de los compañeros que no pudieron viajar por distintos motivos económicos, laborales, que también tienen muchas ganas de estar acá, que nos mandan mensajes, nos llaman todos los días,